Bueno, bienvenidos a la conferencia de refrigeración para PC. En esta vamos a tratar los temas de los tipos de refrigeración que tiene una máquina, un computador. Vamos a manejar también las cosas que son aplicadas a overclocking. Y pues vamos a comenzar primero pues presentándonos. Mi nombre es Juan Sebastián Campos. Soy el coordinador del área de hardware y modding adicionalmente de la Campus Party. Entonces, si ustedes tienen alguna necesidad, pueden contactarse conmigo y pues yo les puedo ayudar en lo que pueda al respecto. Esto, ahí está mi Twitter en la diapositiva, y estoy junto a mi compañero, que es Jorge Moncaleano. Él también es un conocedor bastante experto en el tema, ya lleva como 5 años también como colaborador del área de hardware y modding, y pues vamos a comenzar con la conferencia. Esto bueno, arranquemos. Bueno, empecemos desde el principio más, prácticamente. Entonces, ¿qué tenemos acerca de la refrigeración para PC? Pues entonces es un aparato eléctrico, preferiblemente, que pues consume electricidad, y parte de esa energía, pues hablando de trabajo, se convierte en calor. Listo, pues hablan todo componente eléctrico. Entonces ahí entra nuestro PC. Entonces nuestro PC pues no está excluido de esto, y por tanto también posee elementos los cuales necesitan ser refrigerados. Bueno, entonces para qué refrigerar, aparte del calor, para disipar ese calor. Entonces, ¿qué tenemos? Mejorar la estética, mejorar el rendimiento de la máquina y obtener mejores resultados para cuando estamos aplicando la técnica de overclock. Entonces, a la larga, ¿qué se consigue con esto? Entonces, podemos alargar la vida de los componentes y darle un toque personal a la refrigeración misma. Bueno, ahora, ¿qué vamos a refrigerar dentro del computador? Entonces tenemos 3 componentes. Vamos a refrigerar la CPU, vamos a refrigerar la tarjeta gráfica y vamos a refrigerar el chipset, que son 3 de los componentes que más se calientan. Bueno, ¿por qué vamos a refrigerar el CPU? Básicamente porque el CPU es el corazón de nuestro computador y es uno de los componentes de los cuales depende la estabilidad del sistema. Entonces es la pieza número uno a refrigerar, antes que la tarjeta de video, antes que el chipset, como comentaba. ¿Por qué refrigeramos la tarjeta de video? Las tarjetas de video en la actualidad llegan a consumir un wattaje bastante considerable, incluso sobrepasando el consumo de los procesadores. Es más, la capacidad computacional de una tarjeta gráfica es mucho mayor al de un procesador, porque tienen que calcular millones de polígonos cuando están renderizando y ese tipo de cosas. Además, cuando refrigeramos la tarjeta de video obtenemos beneficios, porque la tarjeta de video suele ser el componente de un computador el cual sufre más problemas y el que presenta más daños. En climas calientes es el componente que más sufre y el que más se daña. Bueno, el chipset lo podemos refrigerar, aunque es el componente que más menos se calienta, pero si lo refrigeramos es más que todo enfocado si vamos a practicar el overclocking. ¿Qué otros componentes de un computador adicionales a los que mencionamos podemos refrigerar? Podemos refrigerar el disco duro, la memoria RAM y los MOSFET, o las etapas de potencia de un computador. El disco duro. No es tan raro, o sea, no es tan común, qué pena, refrigerar un disco duro en un computador. Pero sin embargo, algunos discos duros presentan unos daños de escritura o de lectura, o debido a sus elevadas temperaturas. Usualmente un disco duro se mantiene a una temperatura de 35 grados, y hay unos que llegan a sobrepasar esto. Como es un componente mecánico, el calor o
el calor que llega a tener puede afectar la parte mecánica del disco y por consecuente dar daños en lectura o escritura cuando se está haciendo los datos. Bueno, la tarjeta, bueno, la memoria RAM, qué pena, es uno de los componentes en la actualidad que también le da mucha más velocidad a un sistema. Actualmente vienen a unas elevadas frecuencias, si lo comparamos con años anteriores, una memoria RAM andaba cerca de los 500 MHz. Ahorita las memorias ya están diseñadas para trabajar de fábrica a unas velocidades de 2100, 2200, 2300, casi 5 veces de lo que andaban en años anteriores. Entonces, las memorias RAM en la actualidad, al ser de mayor rendimiento, van a demandar más voltaje y se van a calentar un poco más. Los MOSFET o los BRM, esta es la etapa de potencia. Esta es la etapa donde cogen la corriente que les llega desde la fuente de poder, la regulan y alimentan todos los componentes de nuestra computadora. Esta es la etapa, esta es una etapa que se recalienta bastante, aguanta mucha temperatura, pero sin embargo, si nos pasamos, dejamos que se eleve mucho la temperatura, puede ocasionar daños. Esta es la etapa, esta es la parte en las placas madre que generalmente se daña cuando hay problemas de sobrecalentamiento. Incluso puede arriesgar la vida del procesador si no se refrigeraba correctamente. Bueno, para refrigerar cualquier componente de los que les mencionamos anteriormente, existen dos cosas. El aluminio y cobre es lo que más se usa en la actualidad. También han habido como ciertos disipadores en plata, pero debido a su elevado costo no son para nada rentables, por así decirlo, utilizarlos. Pero en la actualidad todos los sistemas de refrigeración, sea basado en aire, en nitrógeno, en agua, todos utilizan estos dos componentes. ¿Qué tenemos con respecto al aluminio? Bueno, el aluminio es el más usado por su costo y bueno, su elevada capacidad para transferir el calor de una superficie a otra. Entonces, es un buen disipador, es muy ligero, aluminio es bastante ligero, sí. Se pueden crear disipadores de grandes dimensiones, ya existen y creo que ya se llegó al límite físico con respecto a esto. Prácticamente es mejor que el cobre para pasar para aquello de la transferencia de calor. El siguiente material, pues entonces tenemos el cobre. Bueno, es uno de los mejores materiales conductores, mucho mejor que el aluminio. ¿Qué es lo que ocurre con el cobre ahora? Bueno, es un material mucho más pesado y pues su costo llega a ser un poco más elevado. Por eso se usan, o sea, los disipadores y todo aquello con respecto a refrigeración que sea de cobre, pues es, bueno, su costo es más elevado. Ahora, bueno, pues tenemos la superficie de contacto entre el disipador y el componente que se vaya a refrigerar, pues tiene que estar lo más pulido posible, o sea, lo más pegado, que haya más contacto. Por lo tanto, se usa la pasta térmica, sea el componente que sea. Entonces, pues aseguramos que estas superficies estén en pleno contacto y el calor, o sea, pues está diseñada la pasta para que el calor sea transmitido de mejor forma, más fácil. Bueno, hablemos ya, ya de la introducción. Entonces, las diferentes tipos de pasta. Entonces tenemos la pasta en grasa siliconada, entonces pues está compuesta de silicona y óxido de zinc.
Entonces es la más común y generalmente de es la que viene de fábrica, la que mandan de los procesadores, tarjetas de video y todo eso, mandan de fábrica. Tenemos la siguiente, que es la pasta cerámica. Entonces, pues, está hecha a base de cerámica. Se usa bastante, pues, por lo que usamos aluminio o cobre. Entonces, estos son metales conductores. Para ello, pues, la cerámica, al ser un material aislante, pues, se usa para que no haya conductividad eléctrica. Tenemos la siguiente, bastante famosa, por supuesto, la pasta de compuesto de plata. Entonces es una pasta con agregado de cristales de plata, por así decirlo. Y entonces, ¿para qué se le agrega la plata? Pues ya habíamos dicho que, a pesar de que es bastante costosa, pues su conductividad es amerita su uso en este caso. Bueno, hablemos acerca de, pues, tenemos dentro de la torre un flujo de aire, así usemos componentes de refrigeración líquida. Entonces, por tanto, esto necesita que siga un flujo. Entonces, es bastante común lo frío va, o sea, el calor va de abajo hacia arriba. Entonces se tiene que respetar lo que es la distribución de cables. Ello ¿por qué? Para permitir la buena circulación del aire dentro de la caja. Bueno, vamos a pasar a la etapa de los métodos de refrigeración. Los métodos de refrigeración, el más común que ustedes ven en todos los computadores, incluso en sus portátiles, es por aire. Existen los siguientes, que son los head pipes, que también es por aire, pero es con una tecnología diferente, que ya más adelante vamos a hacer un poquito de énfasis para explicarles más a detalle de cómo funciona. Está el agua, water cooling. De pronto ustedes en estos eventos alcanzan a ver máquinas que están refrigeradas por agua, que están refrigerando el procesador, las tarjetas de video. Es una de las propuestas comerciales que se consiguen, pero no es tan comúnmente encontrada en la mayoría de computadores. De hecho, son muy pocos los computadores que tienen de fábrica este tipo de refrigeración, por no decir casi ninguno, solo unos contados que son enfocados a diseño o tareas de servidores. Creo que unos Mac sacaron por fábrica unos diseños de unos computadores refrigerados por agua. Sigue por inmersión. Ese es un tipo de refrigeración ya bastante, o sea, no es comercial para nada, es como de modificaciones de personas que quieren mejorar el rendimiento de su sistema, y prácticamente es sumergir todo el computador en una sustancia que no conduzca electricidad. Entonces, sumergen los computadores en un tanque lleno de aceite, generalmente. Tenemos el cambio de fase. El cambio de fase es el sistema de refrigeración que ustedes tienen en sus hogares, en las neveras. Es aplicado para, prácticamente enfocado a overclocking. Con el cambio de fase alcanzamos temperaturas de bajo 40 grados, el cual es una temperatura bastante baja y enfocado exclusivamente al overclock. Y están otros tipos de refrigeración extrema, que son como el hielo seco y el nitrógeno líquido, que de pronto la mayoría de ustedes han visto las exhibiciones de overclocking que tenemos a mano derecha. Ahí usamos ese tipo de refrigeración. El nitrógeno líquido alcanza una temperatura de menos 196 grados bajo cero, una temperatura bastante baja, lo cual permite a los overclockers alcanzar frecuencias elevadas. Ayer estábamos mirando cómo subían ellos procesadores que venían a 3 GHz, poniéndolos a andar a 6.4 o 6.3, casi duplicándoles la velocidad. Bueno, el aire. Básicamente, este tipo de refrigeración consiste en renovar el aire que fluye en sus gabinetes o en sus torres. Hay dos tipos de refrigeración por aire.
la pasiva y la activa. El pasivo, el flujo de aire se mueve de forma natural por el computador y no es forzado por ningún tipo de fuerza mecánica, es decir, no hay ningún ventilador forzando aire a través del sistema. Y el aire activo, que es básicamente el ventilador propulsando aire, inyectándolo directamente sobre el material disipador, que en este caso es un disipador de aluminio de aletas. Esta es la tecnología de head pipes. Es un sistema híbrido. ¿En qué consisten los head pipes? Los head pipes son tubos de cobre que hacen contacto con una plancha metálica de cobre que va sobre el procesador. Dentro de estos tubos de cobre hay un gas, el cual se evapora, absorbe el calor del procesador, sube por el tubo y en el tope del tubo, mediante las aletas que tienen los ventiladores, lo vuelve a condensar y el flujo se repite. Es el sistema de más alto rendimiento que existe para refrigeración por aire. No hay nada que lo supere. Después pasamos el flujo de aire, que como habíamos comentado anteriormente, básicamente nuestro amigo Jorge nos comentaba que el aire sube, y es cierto. Entonces aquí vemos, no sé dónde está el mouse, listo, acá. Aquí vemos los componentes que habíamos dicho, tenemos el procesador por este lado y por este lado. Aquí tenemos un ingreso de aire, aquí en esta parte, que es el aire frío. Ustedes lo pueden ver aquí como blanquito, no, acá no se alcanza a ver por el contraste del BioIn. Bueno, pero se supone que esto es un ventilador que está en el frontal de sus torres, ingresa el aire, por acá también ingresa el aire, aquí el ventiladorcito que tenemos sobre el procesador lo inyecta directamente sobre el material disipador y el calor tiende a subir, estas cositas rojitas como las ven ustedes acá, y este mismo calor debe ser expulsado de sus cajas para evitar que el aire caliente recircule. Entonces tenemos que mantener un flujo constante de aire que pasen a través de todos sus componentes de sus PCs. Pasamos al water cooling. Hablando del water cooling, en un comienzo pues era un sistema de entusiastas. Ahora pues ya hay kits comerciales para montar water cooling, así cualquier persona pueda montar water cooling. Entonces, ¿qué tenemos con respecto al agua circulando, al agua como componente para refrigerar? Entonces, el agua hace un circuito, pues es parte del principio de que el agua transmite mejor el aire, el agua transmite mejor el calor que el aire. Por tanto, este circuito es una bomba como de pecera, por así decirlo, que recoge el agua caliente, el agua que pasó por una superficie metálica que es calentada por el componente el cual produce calor, y es enfriada luego en un radiador o otros tipos de componentes que lo puedan enfriar. Aquí tenemos entonces el radiador. El líquido va desde la zona caliente hasta el radiador, el cual puede ser pasivo o activo. Activo cuando tiene ventiladores, los cuales forzan un flujo de aire, el cual enfría más rápido el agua. Tenemos la bomba que hace circular el agua a través del circuito de water cooling. Puede ser sumergible o externa. Los bloques es por donde circula el agua. Vienen bien sellados, bien herméticos. Y hacen el intercambio de calor entre el componente tal y el agua. Y el depósito, pues
un sistema de water cooling no está completo sin un depósito en el cual haya una reserva de agua, o dentro de este la bomba de, bueno, la bomba de tipo sumergible, o esté directamente conectada con una bomba externa. ¿Qué líquido se usa? Pues como tal se puede usar agua, prácticamente dicha, o líquido refrigerante de carros, que es mejor para el uso. Hablemos del siguiente sistema. El siguiente sistema, que es el de inmersión, entonces, ¿qué se usa? Se usa un líquido que no sea conductor de electricidad, obviamente, y sencillamente, pues, todo el equipo es sumergido en él. Entonces, generalmente se usan aceites minerales para que no tenga conducción eléctrica y no sea dañado los componentes. Obviamente, ¿qué es lo que ocurre con este? Pues uno asumiría que es un sistema que solo se sumerge ya. La cuestión es que tiene que haber dentro del sistema, tiene que haber flujo también de líquido. Bueno, este es un sistema de cambio de fase. Es un sistema como homólogo al del water cooling, pero a diferencia de un sistema refrigerado por agua, no circula un líquido, sino circula un gas. Y la función del radiador no es sacar el aire, sino condensar un gas. Entonces, espérame, vuelvo unas cosas por acá. Este es un sistema de water cooling como veíamos. Acá está un radiador, acá está el bloque y acá está, en este radiador está la bomba. Entonces, ¿cómo funciona un water cooling? De pronto se nos faltó por decir. El líquido circula, ingresa aquí al bloque que hace contacto con el procesador del computador, absorbe el calor que genera el procesador y sale por aquí, espérenme, mouse, listo, y por acá sale el agua con una temperatura, porque ya absorbió la temperatura del procesador, llega al radiador, el cual se encarga de bajar la temperatura y el sistema comienza. Es un sistema cíclico. Para el tema del cambio de fase es lo mismo. Tenemos un bloque, tenemos una bomba, pero en este caso la bomba es un compresor, y tenemos un radiador que es igual. Entonces, entra el gas en estado líquido al bloque, este gas se expande, absorbe el calor del componente que está refrigerando, este gas pasa al compresor, el compresor comprime el gas, volviéndolo líquido. Cuando pasa un gas por unas presiones bastante elevadas a líquido, se genera mucho calor. Entonces, este líquido pasa al radiador, el radiador se encarga de refrigerarlo, de quitar, bueno, de remover parte del calor, y el sistema comienza otra vez. Entonces, el líquido vuelve a ingresar al bloque y se vuelve a evaporar absorbiendo el calor. Este tipo de sistemas de refrigeración no es común, nunca, bueno, en Estados Unidos hay unos kits comerciales que ustedes podían comprar, pero en la actualidad ya casi no se consiguen o son bastante difíciles de comprar. La mayoría de personas que hacen este tipo de refrigeración son gente que les apasiona el overclock y tienen ciertos conocimientos de refrigeración de neveras y aire acondicionado. Pasamos a la parte extrema de la refrigeración, que es la refrigeración con hielo seco, con nitrógeno líquido y con células Peltier. Esto es exclusivamente para overclock. Este tipo de refrigeración no tiene ningún tipo de uso comercial, o sea, no, es solo para overclocking y para exhibición. No tiene ningún tipo de uso práctico, por así decirlo.
tenemos las celdas Peltier. Las celdas Peltier son unas celditas, son como unas platinitas que se ponen en contacto entre la superficie a refrigerar y un disipador como los que vimos anteriormente, de, puede ser por agua, por aire y todo esto. ¿Qué pasa con estas células? Estas celdas, ustedes les aplican un voltaje y estas bajan la temperatura de una cara y elevan la temperatura por la otra cara. Al hacer esto, bajan la temperatura mucho más, pero el lado caliente se va a calentar bastante más. Entonces podemos alcanzar temperaturas subambientes. Digamos que en Bogotá estamos manejando una temperatura de 15 grados. Con una célula Peltier podemos manejar 10, 8 grados, cosa que no se puede hacer con ningún tipo de refrigeración normal. El único inconveniente de este tipo de celdas es su costo, son bastante costosas, y dos, que el consumo de corriente que tiene este tipo de sistemas es bastante elevado, entonces no es práctico. Han habido una serie de prototipos o bueno, de productos comerciales que utilizaban esto, pero estaban un poco mal diseñados y el rendimiento no era bueno. Tenemos como un cooler que era el Cooler Master B10, que tenía ese tipo de refrigeración, pero su rendimiento no era bueno. Vamos ahora a pasar al hielo seco. El hielo seco prácticamente es dióxido de carbono en estado sólido. Este tipo de hielo no se convierte nunca en agua. Cuando lo tenemos, el hielo pasa directamente de estado sólido a gaseoso, nunca pasa a un estado líquido. Es por esto que lo utilizamos en la refrigeración. Nos toca utilizar cierto tipo de sustancias para asegurar la transferencia de calor. Este tipo de refrigerante que usamos alcanza temperaturas de menos 78 grados bajo cero, lo cual nos permitirá mejores overclocks, más no es el rey es el nitrógeno líquido. Bueno, ¿cómo se usa el nitrógeno, el hielo seco? Es un tubito que ponemos encima del procesador de cobre. Este tubito se va a encargar de la transferencia de calor del hielo y del procesador. Acá vemos el tubito de cobre que les digo. Además necesitamos una espuma aislante que se encarga de evitar que la condensación haga un corto en nuestros sistemas. ¿Por qué pasa la condensación? Al ser temperaturas muy bajas, la humedad que tenemos en el ambiente se condensa y forma o hielitos o forma agua. Esta agua puede llegar a caer en los componentes de un computador y obviamente el agua y la energía no se llevan bien y puede causar un desastre total. Es por eso que utilizamos nosotros este tipo de espumas aislantes para evitar de que la condensación dañe nuestras placas. También a este tipo de aislamiento podemos usar vaselina o grasa no conductiva, como vimos en los anteriores casos. Y para este caso usamos acetona, que se encarga de hacer el intercambio del frío del hielo y el cobre del disipador. El nitrógeno líquido, este es el rey de la refrigeración. Alcanza temperaturas de bajo menos 196 grados y es lo que cualquier overclocker usaría para batir récords o hacer marcas de velocidad. Prácticamente el sistema es igual que el de hielo seco, a diferencia de que este va a congelar mucho más los componentes y se tiene que preparar más el sistema para evitar de que haya un corto y salga todo a volar. Entonces el primer paso es cómo adquirimos el nitrógeno. Ahí tenemos los tanquecitos por allá. Lo tenemos que pasar a un tanque, a un recipiente más pequeño y más fácil de manejar para comenzar a echarlo en el bloque de cobre.
Tenemos acá un termómetro para estar controlando las temperaturas y ese es el tubito de cobre que les estaba diciendo. Básicamente es lo mismo que veíamos con el hielo seco. Ahí está el sistema de montaje con los tornillos y está una espuma aislante alrededor para evitar de que se condense la humedad del ambiente. Y este es el montaje típico. Nosotros vamos a tener unas demostraciones de overclocking en un par de horas. Los invitamos que también las visiten. Y prácticamente esto es todo, amigos. Me salió como... no sé si tengan alguna duda así de rapidez que podamos solventar. ¿Alguien tiene alguna? Sí. Esos sistemas de refrigeración extremas son solamente temporales. El nitrógeno líquido y el seco sí son temporales, puesto que hay la necesidad de estar agregando cada vez más nitrógeno, más hielo, y este se evapora y se pierde en el ambiente. El cambio de fase es una refrigeración extrema y recicla el gas que se usa. O sea, usted nunca va a gastar nada, solo la luz de lo que le consuma el compresor. Ese es un tipo de refrigeración extrema que se recircula y que no tiene ningún gasto adicional. Buenas tardes. Yo quisiera saber si en las pruebas que van a hacer van a trabajar con hielo seco o solamente nitrógeno. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. En el sistema de cambio de fase, ¿ese sistema es complicado el montaje o simplemente es tener el conocimiento y los materiales? Bueno, aquí en Colombia sí es fácil de montar, puesto aquí no hay ninguna ley que evite que usted compre los gases. En los Estados Unidos no cualquier persona lo puede hacer, sino personas certificadas que tengan las licencias para manejar los gases. Aquí en Colombia la ley es muy laxa al respecto y usted puede comprar el gas y hacer todo lo que quiera. Entonces, si usted tiene el conocimiento y las ganas de hacerlo, lo puede hacer. Es complicado porque este sistema de cambio de fase maneja presiones muy altas, cerca de los 100 PSI, 200 PSI, que son presiones muy altas, y si no se hace un buen montaje puede llegar a ser una explosión o algo, pero no es una explosión como la pensamos así que destruya todo, sino que se rompe un tubito de cobre y se escapa el gas. Eso es lo que puede llegar a pasar. Sí, yo te escucho. En el proceso de inmersión, ¿cómo protegemos esto? Básicamente nosotros no ponemos ni el disco duro, ni la fuente, ni la unidad de CD, puesto que para el caso de la unidad de CD, como es un medio óptico lo que está leyendo, al estar en este medio, uno, el motor no va a hacer girar el CD a la velocidad que tiene que girar para leer y va a distorsionar la luz de los rayos que va a leer. Entonces, usualmente no se sumerge en ninguno de los dos. Solo los componentes a refrigerar, básicamente que es el procesador, la placa madre y la tarjeta de video, son los que van a estar sumergidos. Gracias. Bueno, los cambios de fase usan varios gases. En el pasado se utilizaba el R22, pero al ser un gas que daña a la capa de ozono, se está dejando de usar. El gas ideal para un cambio de fase es un freón que se llama el R404, si quieren anotar, y es un gas que alcanza temperaturas de menos 46 grados bajo cero. Es el gas como ideal para usar en un cambio de fase y es fácil de adquirir. Aquí se puede comprar un tarrito de 400 gramos, casi de media libra, de una libra, qué pena, cerca de los 14 mil pesos. Entonces el gas no es tan caro. Lo caro es la herramienta para armar un sistema de refrigeración de estas, que sí puede llegar a costar bastante, cientos de miles. De un cambio de fase, igual que el de su nevera. ¿Cuánto lleva su nevera en su casa? 10, 15, 20 años, hasta que saque la mano el motor. Es básicamente el mismo sistema de refrigeración que usted tiene en su nevera, aplicado a no refrigerar todo ese pedazo de nevera, sino solo el bloque.
Entonces, sí, el cambio de fase siempre se hace con soldadura de cobre. No, los G-Pipes es el tope de línea de la refrigeración por aire. Limita, sí, porque no es tan eficiente como un water cooling o como los demás que vimos, que bajan mucho más las temperaturas. Pero si estamos refrigerando exclusivamente por aire, el G-Pipe es lo mejor que podemos utilizar. ¿Listo? Bueno, si tienen alguna duda adicional, me pueden buscar. Yo estaré dispuesto a contestar todas sus dudas en caso de que las tengan. Bueno, muchas gracias.